Hola, rinconero. Hola, rinconero. Yo soy Ros. Yo soy Yika. Y estamos, cocinando. ¿Eh? El rincón. De. Yika. Y Ros. ¿No? Oh. Oh. Bueno, ¿qué traemos hoy, nanito? Traemos. Yo qué sé, lo que ¿un traemos? Un catarro. Traemos. Que hemos empezado bien el año. Hemos empezado bien el año. No, ha empezado bien tú. Primero con la muela, ahora con el resfriado y después nos lo ha pegado a toda la casa. Yo creía que se había ido ya y no se va. Bueno, pues hoy traemos un vídeo ¿de qué? De recetas. De recetitas. Que puede servir también para el postre del Día de los Enamorados. Y es sencillísimo, solo necesitamos lo que es la masa de hojaldre. Sidra, cabello de ángel, en otro sitio también, y un huevo. Nada más, no necesitamos más nada. Lo que vamos a hacer es abrirla entera. Con cuidadito de que no se nos rompa. Eso es lo que pasa muchas veces, está así. Y se rompe sobre todo esta parte que es la que está más fina. Y ahora lo que vamos a hacer es partirla por la mitad. Y diréis, ¿para qué? ¿Para qué? Pues porque vamos a hacer unos triangulitos y entonces para que esté parejo vamos a hacerla así. Lo pondríamos aquí y... ¡Ey, rinconeros, compadre! Estoy poniendo el trípode, lo tenía que haber puesto antes. ¿Veis? Ahí señalamos la parte que es la mitad para ahora cortarla. Esto vamos a darle un poquito con el rodillo. Pero corta. Corta. Seguimos. Bueno, ¿veis? Estoy pellizcando un poquito así para que se cierre. Y ahora lo que haré es pasar un poco el rodillo para que no se... Bueno, pues lo dicho. Tenemos dos maneras de hacerla. O le echamos la sidra ahora aquí y después cerramos y después cortamos, o así. De momento voy a hacerla para que sea más fácil para ustedes. Escoger la sidra, la vamos a echar aquí. La cantidad que cada uno nos guste. Tenemos que dejar un poco por aquí y por aquí. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque si no después el huevo no lo puedo poner y no se va a cerrar bien lo que es la masa. Esto ya a gusto de cada uno. Más sidra, menos sidra. Hoy la estoy haciendo con la sidra. Otro día quiero hacerla con nata, también como para el Día de los Enamorados, que ya mismo está aquí. Entonces queremos hacerlo que con la nata es más de eso. Bueno, pues voy a seguir. Ay, perdón. Voy a seguir terminando esto y ahora os lo enseño en los siguientes pasos. Adiós, con el... Bueno, rinconeros, ya estamos aquí. Mira, ya lo que hemos hecho lo hemos puesto así. Y ahora lo que vamos a hacer es con el huevo batido, con una brocha de silicona, pues darle al filo para que se quede bien cerradito, para que después, mientras que se está haciendo, que no se abra. Y nos vamos a ayudar con el papel a cerrarlo. Mirad qué fácil. Estira para acá. Y ahora, esto, llevarlo a la mitad. Trabajamos un poquito así, por los lados. Ahora va bien. Para que esté bien cerrado. No sé por qué está aquí el flash. Hacia la luz. Estrujamos un poquito aquí para que se vaya hacia el filo la sidra, para que no esté vacío los filos. Y ahora,
Vamos a cortar este trozo que creo que está por fuera. Sí. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Y así vemos si está bien pegado o no. Y ahora lo que vamos a hacer es, mira, con un cortapisa, un cuchillo que corte bien. Porque con todas esas cosas se puede cortar. ¿Veis el filo este que está mal? Pues lo vamos a cortar. Yo lo voy a cortar con esto para que quede un poquito más bonito. Que esto nos tocó en los argentinos. ¿No? Argentino Blog. No. Te tocó a ti una tarjeta de Amazon. Una tarjeta. Y yo compré en Amazon este. O sea, artilugio. Este artilugio. Que lo que me hace también es cerrarme la. Cerrarme la. La de esto. ¿Cómo se llama? El cierre de la. De lo que hemos juntado ahora. Qué chulo. Y ahora pues lo que vamos a hacer es con una regla que yo tengo nada más que para eso. Mira, que nada más que la tengo para repostería, pues voy a medir desde ahí hasta aquí. 26, la mitad son 13. 13 y la mitad de 13, ¿cuánto es? 6 y medio. Pues vamos a señalar. Mira, vamos a hacer las cosas. Vamos a señalar con el cuchillo. Pide, pide, pide. Y medio. 13. 19 y medio. Y aquí. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Y se me apagó la luz. Tira, 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 tira. 6 y medio. 13. 19 y medio. Y no tenemos frío. No tiene frío. Por aquí vamos a botar más o menos. Voy a hacer. Ahí esas líneas rectas. Ya igual. Más o menos. Esto no lo vamos a comer nosotros. Mira, se lo vamos a dar a la gente. No quiere venir nadie a comer. Todos, qué bueno, pero nadie quiere venir a comer. Son 18 o 9. Que se lo ha cortado. Perdona. La tarjeta de memoria, que nos tenemos que comprar una más grande cuando podamos. A ver, cuando cobré un poquito en el YouTube, pues se podrá comprar. Para Navidad. Como veis, he cortado y se ha separado un poco. Alguna lo que he hecho es juntarlo y otra es dejarlo tal como está, a ver cómo sale. Bien, porque es la primera vez que hago esta receta y la primera vez que lo corto con esto. Entonces, ahora lo que hay que hacer es pintarlo con huevo. Que son como empanadas, pero de cabello baja. Son, se pueden decir, paradillas, pastelitos, mil hojas. Hojaldre le llaman a otra gente, otra le llaman mil hojas, meloja. Meloja, no mil hojas. Mil hojas. Es porque hay mil hojas. Mil hojas. Mil hojas. Es meloja. No me lías. Lo pintamos así bien para que esté doradito.
Y ahora nos la vamos a llevar al horno, que ya está precalentado a 100, a 200 grados. Nos la vamos a llevar unos 15-20 minutos. Cuando lo veamos dorado, pues lo sacamos, porque ningún horno es igual. Entonces tenéis que ir mirándolo. Así que ahora venimos. Adiós. Hola, rinconero. Estamos aquí. Mira cómo ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es echarle azúcar glass por lo alto y lo voy a poner en la rejilla para que se enfríe. Y una vez que esté frío, lo pondremos en un platito o una bandeja para que lo veáis. Y ya ahí nos despediremos de vosotros. La rica azúcar. Tiene que tomarse uno, que engorda mucho. Yo creo que va a ser mejor así. A ver, lo he hecho. Echamos así un poquito. Está, arreglado todo. Y ahora lo paso a este lado para que se enfríe. Con mucho cuidado hasta que esté frío. Porque ahora mismo tan caliente se puede partir de los hojaldres. Y esto para la dieta de después de fiesta. Claro. Hombre, no te lo vas a comer todos los días, pero por ejemplo, un fin de semana que te lo comas o una festividad. Por ejemplo, el postre de, como he dicho antes, del Día de los Enamorados o una cenita así que planteéis con vuestra pareja. El próximo día, como he dicho, vamos. No el próximo El video vídeo. si no lo cogen todos. No el próximo vídeo, sino otro día que hagamos esto, os voy a enseñar la haciéndolo, pero con nata. Nada, está más bueno. Y adornándolo con una fresa. Y así también es más de ese día. Así que ahora nos vemos. Adiós. No se va, cariño. Hola, ricolino, ya estamos aquí otra vez. Bueno, pues esta sería una de las presentaciones. Para presentarlo si viene alguien a tomar café, una visita, una cena, una comida con amigos. Pues esto sería la presentación para tomarse lo que es un cafetito, por ejemplo, ¿no? Pues sí, ¿No? pues sí. Bueno, si por casualidad de la vida ha llegado a este vídeo, ¿qué es lo que tienen que hacer, nanito? Suscribirse. Dale a la campanita, Talón, talón. todas las opciones para que llegue. Y a comunidades, que ahí estamos poniendo vídeos antiguos que ayudan mucho, porque muchas veces no sabe una casa de comer y ahí puedes verlo. Ahí es todo de receta, comunidad. En la comunidad todas las recetas y en Casi la todo, lista casi todo. Pondremos algo, pero casi todo. y la lista de reproducciones tenemos puesto de todo. Claro. ¿No? Pues sí. Bueno, también tenemos otro canal secundario donde allí subimos variedad de cosas. La cocina es aquí y todo lo demás lo estamos haciendo allí. Que le queremos dar más caña más adelante. Cuando llegamos aquí a 2500, va a haber un sorteo. Y entonces tenéis que estar puesto en los dos canales y en el Instagram. Pero la gente no quiere venir. Os lo estamos diciendo para que lo hagáis y no os perdáis esa oportunidad de ganar un sorteito de los rinconeros, ¿no? Comparte y si te ha Comparte, gustado soy buena mucho, gente. un me gusta muy gordo. Un saludo a nadie que no me la ha puesto hoy por el face, que es coscorronera o algo así, vamos. Coscorronera. Yo como le digo a toda la gente, coscorrón y cachiporrazo, más a los argentinos que se llevan ese mote, pues ella también quiere ser de eso. Así que un saludo a nadie que ve. Y a Sollina también te dice coscorón. La sollina me dice de huevón, collejón Y coscorrón. yica. Bueno, pues para nadie va esto también. Así que Bueno, nos vamos. pues saluda a todo el mundo y así No tengo ganas de saludar. así acaba todo el mundo y no se pone. De eso nada. Saludos a todos nuestros A todos rinconeros los rinconeros, que nos vale. ven. Adiós. Y todo. Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.